Le vamos a dar la bienvenida a José Luis Salomón, es el intendente de Saladillo. José Luis, bienvenido aquí a la radio del canal del Eco. Lo saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por llamar, Cecilia. No, Andrea, por favor, gracias por atendernos. Sí, no hay problema. Muy bien. Bueno, intendente, queremos conocer, o partiendo de lo general o particular, cómo está la situación epidemiológica precisamente en su distrito, y tenemos en cuenta también que hay algunas novedades respecto a algunas cuestiones que habían habilitado y tuvieron que dar marcha atrás. A ver, la situación es que a partir del sábado, por supuesto, se incrementaron mucho la cantidad de personas contagiadas o positivos. En total, el sábado teníamos, para terminar el análisis, unas 7-8 personas, y por supuesto que pasamos de 2 que teníamos confirmados a 7. Uh-huh. De los 2, por supuesto, ya hoy están recuperados. Uno que fue al principio de la pandemia, una mujer de 94 años, que nunca pudimos determinar el nexo epidemiológico porque una persona que estaba postrada, que no tenía movimiento, 94 años, se recuperó, bueno, volvió a su hogar, y bueno, y ahí terminó un poco esa situación. Después apareció un chico que trabajaba en una empresa, una fábrica en la ruta. Ahí pudimos imaginar que ese nexo tuviera que ver con alguna cuestión laboral o alguna cuestión de ese tipo. Tampoco lo pudimos determinar, pero tenía vínculos por la ubicación de la empresa en la ruta. No es fácil de controlar absolutamente el ingreso en este lugar. Uh-huh. Y este fin de semana se confirmaron, uno de ellos, este segundo, estuvo hasta el sábado en un centro de aislamiento que tiene el municipio, uno de los tantos centros de aislamiento, y este sábado se confirmaron 5 casos simultáneamente, o sea, uno tras otro iban, ¿no? Así que claro, intendente, recordemos que ustedes la semana pasada, el distrito venía tranquilo y habían impulsado, bueno, esto de solicitar, y ante la negativa, de poder hacer actividad física, de abrir un poco la ciudad y a la gente y la atención, y de un minuto a otro cambió todo rápidamente. Así fue, absolutamente así. Nosotros veníamos con un caso, ya te digo, recuperado, y un caso confirmado, pero leve, en una sala de aislamiento, no estaba ni siquiera en el hospital. Uh-huh. Y bueno, y el sábado tuvimos que, de alguna manera, nos encontramos con esto. Por supuesto que se tomaron todos los recaudos necesarios ante una situación parecida, una situación de este tipo, perdón, y a partir de ahí, el domingo, ayer, nos juntamos a la mañana y analizamos, bueno, postergar por una semana la decisión que habíamos tomado. Uh-huh. En función de una necesidad muy grande que había de ampliar un poco la actividad recreativa, algunos deportes que garantizaban, bajo el protocolo y control estricto por el área de deporte, como el caso del pad, el caso del tenis, el caso del single, por supuesto, el caso del golf, el caso de la pesca en una laguna que tiene el club de pesca de Indio Muerto. La verdad que había un montón de actividades que se habían empezado a delinear, a trabajar con los propios sectores que de alguna manera reclamaban esta apertura. Pero bueno, también ayer entendieron que no era el momento para hacerlo y lo postergamos una semana más. Bien. Salomón, a ver, según lo que ha dicho el gobernador, perdón, Axel Kicillof, de no haber contagios en los más de 21 días, ¿no?, en algunos distritos, se iba a ingresar en la fase 5. Ustedes actualmente, más allá de no permitir estos deportes, ¿en qué fase se encuentran? Nosotros estamos en la fase 4 hasta hoy. Ajá. Eso no quiere decir que podamos volver para atrás, o no. Hoy estamos en la fase 4, en función de los lineamientos en general que requiere esta fase, pero bueno, esto la verdad que es tan dinámico. Claro. Y en principio no podemos determinar qué puede suceder. El decreto que te conocí anoche, muy tarde, tipo 12:30 de la noche, y hoy pudimos empezar a despejar un poquito las dudas, decreto nacional. Habla que del distanciamiento en vez del aislamiento, o sea, el presidente el otro día empezaba a hablar del distanciamiento. ¿Quiénes podían entrar en el distanciamiento preventivo, social preventivo obligatorio? Bueno, él ponía a la provincia de Buenos Aires entre todos los municipios menos los del AMBA, o sea, en ese planteo nacional pareciera que nosotros seguiríamos la fase 4. Ahora, va a depender de la decisión provincial, porque también en otro artículo del decreto nacional habla que ante la situación que pueda de alguna manera
existe vinculado con alguna cuestión de emergencia o algún tema que no se haya contemplado en su momento, también es la provincia la que va a actuar en ese sentido. Así ahora, que... intendente, a usted también lo han tildado de intendente rebelde pidiendo que se abran un poquito más los comercios. ¿Qué es lo que le pide la gente de Saladillo a usted, como a nuestro intendente, en ciudades donde todos nos conocemos, esto de la posibilidad de trabajar con todos los protocolos y los cuidados? ¿A usted qué es lo que le piden? Nosotros el primer día fuimos trabajando en coordinación con provincias. No es fácil porque uno manda un protocolo y por ahí tarda 15 días, 20 días, mientras tanto enfrentamos la realidad todos los días. O sea, hicimos todo lo posible para contener la ciudad, contener las situaciones más difíciles, el comité de emergencia alimentaria, el comité de emergencia emocional, porque tenemos 16 psicólogos atendiendo toda la problemática, no solamente el COVID, sino las problemáticas que suceden por estar encerrados, por no poder ir a trabajar, por un montón de cuestiones. La verdad que el centro de aislamiento, hoy tenemos 94 camas preparadas para ocupar y un potencial de 130 camas para armar de un día para el otro. Uh-huh. En realidad, a nosotros nos piden lo que le pide a todo el mundo, o sea, tratar de ver cómo bajo normas de control, bajo, por supuesto, mucho cuidado, pueden trabajar. Hubo sectores donde empezaron a trabajar, trabajaron siempre, como el sector rural, y otros que no lo pudieron hacer nunca. Y había en algunas situaciones casi difícil de interpretar por qué no podía fulano y por qué tal la alquiler podía hacerlo, claro. ¿No? Entonces sí. Ahí donde las trabajadoras domésticas tardaron, fue el último de los rubros que pudimos abrir, o sea, no había forma de que lo autorice. La hotelería también empezaron a trabajar la semana pasada bajo estricto control vinculado pura y exclusivamente, no turismo por supuesto, pero vinculado para alojar a aquellas personas que estén exceptuadas del tránsito. Yo no sé si estamos dentro de los intendentes rebeldes, ¿no? Yo no he escuchado ese término. Sí creo que estamos dentro de los intendentes que nos preocupa y mucho la realidad de nuestro pueblo, desde la salud, desde la protección y desde la subsistencia. O sea, la verdad que hoy hay que vivir sin un sueldo y hay que sostener una empresa y hay que sostener un empleado, no es una tarea fácil. Y uno está absolutamente convencido, por eso que la inversión, la orientación de la gestión pública está 100% dedicada a este tema. Todo lo hacemos en función de esto. O sea, aun cuando conservamos un camino hoy que tiene que ver con la producción, tiene que ver también con mover la economía de nuestro pueblo para tratar de alguna manera que no se debilite tal que mañana tengamos inconvenientes con cosas que esas personas que tiene un recurso propio de la producción, puede alimentar al comercio local y puede darle vida. Entonces, toda nuestra gestión hoy no hay obra pública, no hay actividad o servicio público que no tenga que ver con esto, con recursos limitados, acotados, personal muy restringido. Creo que no estamos entre los intendentes rebeldes, somos los que tratamos de alguna manera todos los días de contener sin provocar ningún enfrentamiento político. No ha sido nunca nuestra intención, todo lo contrario. Aparte los intendentes, ¿no?, de las localidades más chicas, ¿no?, como le pasará en su caso, bueno, atiende allí de primera mano, el despacho es un mostrador para atender a los saladillenses. Quiero saber, más allá de esta particularidad, ¿no?, que se da en muchos distritos, particularmente, ¿ustedes han bloqueado los ingresos? ¿Qué tipo de controles están realizando? Nosotros el primer día tenemos, en total, Saladillo tiene una situación parecida a la de Tandil, que también atraviesa una ruta. Nosotros atraviesa una ruta, nos corta el pueblo. Eso necesita hacer 80 cortes de tierra, por supuesto, para tener la mayor cantidad de control posible. Y por supuesto tenemos en total 10 controles las 24 horas del día. 9 contra las 24 del día para proteger las 5 localidades del interior y a su vez estar controlando toda la planta urbana. Y hay un control urbano que es en el horario pico de trabajo, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que está en el microcentro. En total tenemos 10 controles. No es fácil sostener estos controles las 24 del día. No es para nada fácil, económicamente pesado. Desde las 20 horas hasta las 8 de la mañana contratamos seguridad privada. Y desde las 8 hasta las 20 horas hay funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares, legisladores, está defensa civil, voluntarios de profesión de educación física, policía local que tenemos en Saladillo, la policía digital en algunos lugares del interior. La verdad que ha sido un esfuerzo enorme y esto es un elemento fuerte de contención. Nosotros en realidad controlamos la temperatura todos cuando ingresan, salvo
que estén pasando cada rato de una parte de la ciudad a la otra, y verificamos eso, se le ha puesto un ticket para verificar. A ver, perdón, Salomón, si no entendí mal, nos decía que los mismos concejales son los que se han puesto, también los que se han dispuesto los puestos de control para relevar el personal. Sí, sí, porque nosotros desde el primer día, Saladillo no tiene policía comunal. Nosotros no tenemos ni policía comunal ni hospital. Ajá. El hospital de provincial. Entonces, ¿qué pasó? Desde el primer día no tuvimos una asistencia directa en el hospital de provincial y además zonal, tiene que tener Saladillo, Roque Pérez y Alvear. Y la policía desde el primer día tenía la orden en su momento del ministro Berni de no acudir a los controles. Y bueno, no era policía digital, tuvimos que aceptarla. No teníamos gente. Claro. En dirección de tránsito teníamos 4 o 5 personas y teníamos que cortar todo el pueblo. Eso fue el 20 de marzo, el sábado 21 exactamente. ¿Y ahora la policía está colaborando ahora o no? Ahora está colaborando porque la decisión posterior fue, bueno, una cosa es colaborar, Berni Tum se lo ha dicho hace un mes menos y aclaró el tema, pues yo lo planteé, bueno, que la verdad que en ese momento tuvimos esta dificultad. Y colabora especialmente en el control urbano, no tanto en el tema de los controles en la ruta. Eso no lo hace, en los controles urbanos. Y en el interior sí, tanto en el carril como la 215, que y en Cazón, que la policía ahí es indispensable, porque el patrullero y 2 o 3 policías, solamente, o 2 policías, ellos sí están colaborando ahí. El resto no, en la planta urbana es en control urbano. Bueno, qué complicado, ¿no? Sí, claro. Trabajar así con algún puesto con gente y otros con no, complicado. Bueno, en el interior hay vecinos, voluntarios, o el delegado de la localidad, o un empleado municipal y la policía. Así se vino trabajando el primer día, voluntarios. La verdad que se ha dicho, en ese sentido, hemos dado un compromiso, ¿verdad? De compromiso enorme. Hay un legislador que es de la oposición que está todos los días tomando la temperatura, o sea, esto es una marca muy nuestra, más allá que no es que no tengamos, nosotros no somos los carmelitas descalzos, no es que no tengamos problemas, tenemos como todos lados. Sí, claro. Pero la verdad que a la hora de ponernos de acuerdo, yo me acuerdo que ese 21 un sábado a la tarde, convoqué a todos, y esto es una alternativa, si no nos ponemos los funcionarios, los concejales, los consejeros escolares y los legisladores, evidentemente no podemos convencer a nadie. Bueno, así fue, los convoqué a todos, no hubo ningún tipo de inconveniente, todos dijeron que sí. Y así es como hoy en Saladillo están en los controles concejales de un partido, concejales de Frente para Todos y concejales de Frente de Juntos por el Cambio. La distribución, el Comité de Emergencia Alimentaria convive en los dos partidos y conviven los voluntarios, por supuesto que en todos lados conviven ambos. Hicimos 35.000 barbijos y después llegamos a 50.000. Los barbijos, los 35.000 primeros que hicimos, que era para uno para cada habitante, se distribuyó, lo distribuyeron todas las personas que querían, que tenían que ver, comprometidas, que venían trabajando con nosotros. Salomón, nos estamos quedando sin tiempo, le agradecemos muchísimo el testimonio porque, bueno, es una forma de conocer cómo están las localidades aledañas a Tandil, algunas más cercanas, otras más alejadas, pero bueno, conocer un poquito cómo es la situación. Muchísimas gracias por este contacto y toda la información con la radio y la tele del ECO. Gracias, Lidia Andrea, y un saludo muy grande a Miguel Lungui, con el cual nos vinculamos muy chiquito a través del Foro Internet, y a toda la comunidad Tandil que apreciamos, valoramos, queremos mucho desde el día que nacimos, casi Tandil es nuestro, ha sido siempre nuestro destino de turismo desde muy pequeño. Así que un beso grande para todos. Nuevamente, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy amable. José Luis Salomón, intendente de Saladillo, bueno, contando particularmente cómo está este distrito que la semana pasada había avanzado en habilitar estas actividades deportivas individuales, pero bueno, ante los casos que se empezaban a replicar, 7 casos tiene ahora Saladillo, tuvieron que bajar de fase. Sí. Ahora están en 4 y no saben si no van a tener dos, que 2 o 3 cositas bajar que llamaron más la atención. Digo, que Berni no le autorizara a la policía para los controles en las rutas y fueron los propios concejales. Los concejales, tuvieron que todos, oposición, todos, oficialismo, consejeros escolares, todos se sumaron, bueno, para cuidar precisamente el ingreso a la ciudad y a los mismos saladillenses. Así que, bueno, una experiencia distinta.